La Casa de la Cultura de Vistahermosa es una institución dedicada a brindar talleres, cursos, actividades y exposiciones, además de organizar eventos culturales que permitan el desarrollo, expresión, goce y estímulo del ser humano, así como fomentar la conservación, difusión y promoción del desarrollo de nuestro patrimonio cultural y el rescate de nuestra identidad como tamazulenses. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Canal 52. Nos encontramos en la comunidad de Vistahermosa para darles a conocer los talleres que se imparten en la Casa de la Cultura. Es por eso que nos acompaña el maestro Luis Felipe Vaca Torres, director de la Casa de la Cultura. Muy buenas tardes, bienvenido. Nos acompaña también el maestro Carlos Martínez. Él es instructor a Dan, así se le llama, ¿verdad? Tercer Dan de Taekwondo, de la disciplina de Taekwondo. Nos acompaña de igual manera Mayra Gallegos Andrade. Ella es una gran atleta que ha sido nuestra representante dentro de la Selección Jalisco y actualmente ha obtenido el pase a la Olimpiada Nacional Juvenil. Es por ello que, bueno, es una gran atleta digna de reconocer de esta comunidad. Ahorita nos va a dar a conocer su sentir y nos acompaña también Dania Guadalupe Murguía, que ha sido recientemente obtenido el primer lugar en la Copa Cárdenas 2016 de Guadalajara, Jalisco. Antes que nada, pues vamos a pasar a cederle el uso de el micrófono al maestro Luis Felipe Vaca Torres para que nos dirija unas palabras de bienvenida y nos dé a conocer qué talleres son los que se imparten actualmente dentro de la Casa de la Cultura. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, en Casa de Cultura Vistahermosa contamos con distintos talleres. Lo que estamos viendo ahorita, el taller de Taekwondo, con dos excelentes representantes que nos han dado muy buenos resultados. Contamos con talleres de pintura al óleo, pintura textil, hawaiano, guitarra, bisutería, cultor de belleza. Todos esos talleres invitamos a la gente para que asista y siga integrando lo que es Casa de Cultura. Muchísimas gracias, maestro Luis Felipe Vaca Torres. Vamos a pasar con el tercer Dan, a maestro Carlos Martínez. Él es instructor de la disciplina de Taekwondo dentro de los talleres de la Casa de la Cultura de aquí de esta comunidad, de esta delegación de Vistahermosa. Maestro, pues para hacer extensiva esa invitación a todos los jóvenes y los pequeños niños que nos ven a través de Canal 52. Gracias. Sí, pues El taller de Taekwondo es uno de los más nuevos que se imparten aquí en la Casa de la Cultura Vistahermosa. Iniciamos exactamente el 16 de febrero de este año. Llevamos aproximadamente 3 meses con el taller y bueno, ya tenemos a una gran atleta ya representando a la Casa de la Cultura. Esperemos que más niños se integren y pues hacerles la invitación. Hay muchas opciones a elegir aquí en Vistahermosa. No nada más está el Taekwondo. La verdad, todos los maestros son excelentes instructores y maestros. Y la verdad, hemos visto que hay muy buena respuesta de la gente de aquí y esperemos que haya más todavía. ¿Qué días y en qué horarios las bases para poder formar parte de esa disciplina que usted imparte? Aquí en la Casa de la Cultura Vistahermosa estamos los martes y miércoles de 3:30 a 5:30, son dos horarios, y el viernes de 4 a 6 también en 2 horarios. ¿Y los requisitos para formar parte? Pues los requisitos simplemente son tener las ganas de aprender esta disciplina y de sentirse capaz de lograrlo. Muchas personas por su edad creen que ya hacer este tipo de deportes es hasta ridículo, pero la realidad es que una persona que practica esta disciplina le va a servir para toda la vida, sea mayor o sea niño. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Vamos a pasar en este momento con Dania Guadalupe Murguía, que ha obtenido el primer lugar en la Copa Cárdenas 2016 en Guadalajara. Dania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuándo fue tu competencia? Este domingo pasado. Ah, el domingo pasado, muy bien. ¿Y qué sientes de haber obtenido este primer lugar? Pues mucha alegría y alegría y ganas de seguir entrenando. ¿Qué les puedes decir a los pequeños, las pequeñas que nos ven a través de Canal 52? ¿Una invitación o sea algo que les quieras decir para motivarlos? Pues que el Taekwondo es un deporte que se puede llegar a lograr hacer muy grandes para que se puedan unir.
Muchísimas gracias, Dania. Ahora vamos a pasar con Mayra, Mayra Gallegos Andrade. Anteriormente, en un evento que tuvo lugar en esta delegación, se le hizo un merecido reconocimiento. Esto concretamente fue dentro del Festival del Día de la Madre que se celebró aquí en la comunidad de Vista Hermosa. A ella se le entregó un merecido reconocimiento por haber obtenido el pase a la Olimpiada Nacional, pero pues ha cosechado muchos otros triunfos. Por ejemplo, ha sido parte de la selección Jalisco, digna representante de nuestro estado, y pues qué mejor que ella nos diga qué ha sentido. Mayra Gallegos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que nada es como una forma de vida, porque ya te acostumbras a hacerlo y es algo muy bonito. ¿Qué otros o qué triunfos nos puedes contar de los que más te has enorgullecido, que dices, tengo ganas de seguirle echando más fibra, más ganas, más empuje a esta disciplina? Cuando obtuve el pase a la Olimpiada Nacional. ¿Cuándo fue esto? ¿Tienes más o menos la fecha? En abril, ¿no? En abril, el 23 de abril. Y siendo parte de Selección Jalisco, representante de nuestro estado, ¿cómo te has sentido? Pues bien, se siente bien poder formar parte de Selección Jalisco y sientes un orgullo al poder representar todo tu estado. Mayra, ¿qué esperas en esta próxima Olimpiada Nacional? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante y qué es lo que tú esperas? En primer lugar. Definitivamente, ¿verdad? Sí. Y te estás preparando bastante. Nos mencionan que también estuviste en esta Copa Cárdenas 2016 en Guadalajara, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que puedes decir a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que practiquen esta disciplina? Pues los invitamos a que se incorporen al taekwondo, es un deporte muy bonito y puedes llegar a lo que tú quieras lograr. Y esperaríamos algún día ver a Mayra Gallegos, no solo en la Olimpiada Nacional, sino en la Olimpiada Internacional. Sí. Pues muchísima suerte, Mayra. Hay que echarle muchas ganas a los entrenamientos. Tienes un gran maestro, buen maestro, y esperemos que tu triunfo sea pues muy favorable. Muchas gracias. Con el primer lugar, ¿eh? Claro. ¿No lo prometes? Sí. Muy bien, perfecto. Échale ganas. Gracias. Exactamente, primero esperar que se recupere. Como podemos ver, está en muletas, se encuentra lesionada precisamente por esta competencia que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Copa Cárdenas 2016. Pues no sé si hay algo más que agregar, maestro Felipe. Vamos a seguir promocionando los talleres de la Casa de la Cultura, ya que estos no simplemente son talleres para venir a pasar el tiempo o aprender algo, sino para ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Así es, mira, lo principal, una de las principales cosas que le enseñamos a los niños es la disciplina. No puede haber, tanto taekwondo, guitarra, hawaiano, en todas esas disciplinas no puede haber un triunfo, no puede haber un éxito si no hay una disciplina. Y en cuanto a nuevos talleres, estamos por iniciar talleres de cocina y estamos por iniciar un curso de verano que es de natación. Entonces, pues invitamos a toda la comunidad de Vista Hermosa para que nos acompañe, nos reúna, se junte aquí en Casa de Cultura para que esos talleres se hagan más grandes y puedan pues aprender todas esas cosas. Muchísimas gracias, maestro Felipe, gracias, maestro Carlos, gracias, Dania, y gracias, Mayra, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Canal 52. Espérenos con otros reportajes. Estaremos recorriendo el municipio no solo para promocionar la cultura y el deporte, sino para dar a conocer lo rico que es nuestro municipio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Yeah.